empezamos ya. Sí, empezamos ya, ¿no? Buenas tardes a todos. Yo soy Aurelio Hernández, de Servicios Informáticos. Primero agradecer al profesor López Yepes por haber pensado en nosotros para hacer este taller. Después sí que me gustaría, hay un error en el anuncio del taller, y es que no figura el nombre de Fernando del Camino, que es un colaborador de Servicios Informáticos del taller multimedia y que prácticamente es el que se curra toda la parte que vamos a ver hoy. Y bueno, por un error no figuraba en el programa. Lo que queremos hoy es ver un poco el sector multimedia que existe ya en la Universidad Complutense. Amado nos hablará un poco de por qué existe este gestor, de por qué surgió la necesidad de tenerlo. Después, sobre todo, después iba la presentación, la integración en el campus virtual, cómo se va a poder utilizar desde el campus virtual, y también las facilidades que estamos creando para poder subir los vídeos hasta el gestor, poder documentarlos y que no se pierdan los vídeos en el olvido, sino que se tenga un repositorio de vídeos, los cuales con los permisos que se desee se puedan después consultar desde una asignatura, desde una consulta global de la Complutense, dependiendo de los permisos que tenga cada vídeo en un momento determinado. Y ya por último, para que veáis un ejemplo práctico de cómo se está utilizando este gestor, hablará el profesor Alfonso López Yepes con su experiencia con RTVDoc y todo lo que él ha ido haciendo utilizando las herramientas que ya disponemos. El gestor multimedia y el taller llevan existiendo tiempo. Lo que pasa es que antes no existía un gestor como tal. Siempre habéis podido llevar los vídeos, digitalizarlos y ponerlos en un servidor, pero ni se documentaba el vídeo ni se podían hacer búsquedas ordenadas de esos vídeos. Simplemente se entregaba una URL y ahí acababa todo el proceso. Ahora vamos a poder hacer más cosas y eso es de lo que os van a hablar de lo que van a hablar hoy. Yo no tengo más que deciros. Va a empezar a Amado Pozuelo con la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como ya ha dicho Aurelio, pues pertenecemos al taller multimedia, que a su vez pertenece a los servicios informáticos. Y bueno, algunos ya conocéis el taller, casi todo el mundo lo conoce por los pósters, siempre digo lo mismo, hacemos muchas más cosas, pero bueno, vamos a hablar de una de las partes que llevamos, que va a ser el gestor multimedia de la UCM. Lo hemos llamado Complumedia, nos hemos inventado un logo, todo esto está en desarrollo, así que esperamos que todos vosotros contribuyáis de alguna forma pues a ir planteando sugerencias, sobre todo lo vais a usar vosotros, esperamos, desde el campus virtual, así que cualquier sugerencia en ese sentido pues será bienvenida. Bueno, voy a hacer pues eso, una pequeña explicación de por qué usar un gestor y no poner vídeos o subir vídeos al campus virtual, igual que subimos un Word, un PowerPoint, qué problemas tiene eso y qué ventajas tiene usar un gestor. Y luego ya Fernando, mi compañero, que es el que ha llevado toda la parte de programación, pues os hará una demo de cómo subir un vídeo, cómo poner un botoncito en el campus virtual, consultar todos vuestros vídeos que habéis subido y pertenecen a vuestra colección. Sería un poco más la parte de práctica. Pues nada. Bueno, lo primero, ¿qué es un gestor multimedia? Pues un gestor multimedia, tampoco hay que pensar mucho, es un sistema que permite la gestión de algunos de activos multimedia. En este caso lo estamos centrando... ¿me escucháis bien o me acerco al micrófono? Bueno, intentaré hablar más alto, sí, pero es que me resulta incomodísimo. Procuraré hablar más alto, me acerco aquí. Pues nada, el gestor multimedia lo que nos va a permitir va a ser como, bueno, llevar la gestión de todos nuestros activos multimedia, como pone ahí, desde insertar un vídeo, ¿dónde lo insertamos? A nuestro campus virtual, o lo queremos hacer público para toda la comunidad de la Complutense. Nos permite documentarlo. Hasta ahora, si traíais un vídeo al taller multimedia, vosotros sabíais de qué iba ese vídeo, lo poníais en el campus virtual y al alumno a lo mejor como mucho le poníais una pequeña descripción. En muchos casos, ver este vídeo
tal tema y punto. Pero bueno, ahora podemos hacer una documentación mucho más amplia, desde título, autor, descripción, derechos que hay sobre ese vídeo, si es público, solo para el profesor, para el profesor y su grupo de alumnos. Es decir, se puede documentar ya hasta el tipo de... ¿En qué formato está el original? Estáis subiendo al final una copia. Yo el original lo tengo en VHS o en DVD. De alguna forma estamos también documentando todo el activo multimedia que tiene la universidad para futuras búsquedas. ¿Qué hay en DVD? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en calidad VHS? Podríamos hacer búsquedas de ese tipo. Y bueno, luego también, bueno, ya os he dicho que nos permite la publicación en función del tipo de permisos que demos a este vídeo. Vosotros como profesores debéis a decidir si solo lo queréis ver vosotros, si lo queréis hacer público a la comunidad complutense o a todo internet, ¿vale? O solo para vosotros y para vuestros alumnos del campus virtual, ¿vale? Bueno, esos son los permisos que en un principio hemos pensado. Se podrán ir variando, limitando, ¿vale? Eso, bueno, depende también un poco de lo que demandéis vosotros. Preservación, vamos a preservar los vídeos, porque ahora sabemos que hay muchas cintas en VHS que acaban perdidas por ahí en un almacén, se pierden, se destruyen, muchas veces es material documental de mucho valor y bueno, sabemos el caso a lo mejor de alguna biblioteca que tiran un tabique y se encuentran un montón de cintas de 1936 de un famoso doctor que bueno, entonces esas cintas están ahí perdidas. Pues para que no nos vaya pasando esas cosas, sería conveniente ir digitalizando, documentándolas, es decir, preservar, distribuir, bueno, y sobre todo al final búsquedas. Las búsquedas al final van a ser vuestros alumnos del campus, cuando vosotros si les queréis poner un trabajo de investigación, le podéis dar simplemente la URL del vídeo, no tienen que buscar nada, es decir, pincha aquí y veo el vídeo. O le podéis decir, investiga sobre vídeos de anestesia. A ver qué vídeos hay en la universidad sobre el tema de anestesia. Ya tendrían que hacer ellos una labor de investigación. Vale, pues bueno, es una herramienta más que vosotros tendréis que buscarle pues la aplicación práctica en cada caso. Y bueno, sobre todo lo que hemos pretendido es eso, es un gestor multimedia, ahora hablaremos de qué herramienta hemos elegido, y lo que queremos es integrarlo con lo que ya estáis usando, el campus virtual. Y bueno, y multimedia, pues gestor multimedia, la parte multimedia vamos a empezar a documentar, sobre todo vamos a empezar, digamos, con lo que mayor problema está causando en el campus virtual, el vídeo. Podemos subir audios, imágenes, y pongo ahí de momento, porque quién sabe en un futuro qué formatos multimedia van a aparecer. ¿Vale? Y hay por ahí periféricos, todavía no los tenemos a nuestro alcance, que pueden reproducir un olor. Pues a lo mejor en algún futuro alguien quiere reproducir el olor que produce determinado gas para una asignatura de química. Bueno, ya estoy un poco con ciencia ficción, ¿no? Pero hoy en día es posible. Y digo multimedia, quiero pues cualquier... De momento nos quedamos con vídeo, audio, imagen. Bueno, también podríamos subir, ya estoy pensando quizá en radiografías para gente de medicina, formatos 3D, ¿vale? Pero bueno, de momento nos vamos a quedar sobre todo con vídeo, audio e imagen. ¿Por qué necesitamos un gestor multimedia? Pues bueno, uno de los motivos es que ahora desconocemos qué tenemos en la UCM. Pues bueno, vosotros podéis preguntar a vuestro compañero a ver qué vídeos tiene. Si os lo quiere decir, de alguna forma, si os está haciendo público, lo sabéis. Si en la jornada de esta mañana se ha hablado de compartir información, ¿no? De saber, por ejemplo, me parece que eras tú, Ana, ¿no? Si yo quiero saber qué vídeos tiene de biología o de veterinaria otro profesor, si ese profesor los ha hecho público, no tengo que estar buscándole a ver si fulanito tiene estos vídeos. Si él los ha hecho público, podría hacer ahí una búsqueda. Si ha dado permisos para descargarlos, los podría descargar. Y si no, sé que los tiene y a lo mejor ya sí que me pongo en contacto directo con él y digo, oye, ¿me los dejas? Que soy un profesor. No, para tal motivo. No es para descargármelos de forma pública. ¿Vale? Bueno, con eso ya podríamos saber qué hay en la comunidad universitaria en cuanto a material multimedia. Porque ahora mismo pues, lo que está pasando es que cada uno conoce lo suyo. Sabemos lo que tenemos, lo que tiene el de al lado y poco más. Están perdiendo muchos vídeos, algunos muy valiosos, de experimentos muy caros de repetir, que están grabados en cinta de vídeo, la cinta ya está deteriorada y ese experimento, volverlo a repetir, pues sería muy costoso. Y es una práctica que los alumnos podrían ver fácilmente. Bueno, esto es simplemente justificar un poco el porqué. Bueno, aquí veis que también que generamos, la UCM genera muchísimo contenido multimedia y se pierde porque a lo mejor no se graba o se ha grabado, pero lo que os digo, está ahí perdido en una estantería que ya nadie encuentra. Bueno,
No estoy hablando solamente de clases prácticas. Bueno, centrándonos en el campus virtual, pues sí, quizá en material para el campus virtual, pero se podría buscar, por ejemplo, las jornadas de hoy, ¿no? Las estamos grabando, si las quiero ver dentro de un año, a ver de qué se habló aquí, pues hago una búsqueda, quintas jornadas del campus virtual, y saldrían todos los vídeos y podría consultarlos, ¿vale? Es decir, cualquier acto o evento que se grabe en la facultad, en la universidad, perdón. Y lo que os decía antes, digitalizar material antiguo. Todo eso que estamos perdiendo, pues es necesario digitalizarlo, pasarlo en un formato digital para preservarlo sobre todo, y en función de los permisos y derechos de autor que tengamos, hacerlo público, ¿vale? O privado, en función de esos permisos. Y bueno, un aspecto importantísimo es que todo este material multimedia debe estar, por razones técnicas, almacenado fuera de lo que es la máquina del campus virtual, ¿vale? La máquina del campus virtual tiene una capacidad, creo ahora mismo, de 1 tera. Ahora veremos bueno, una tabla resumen de cómo eso está empezando a llenarse. Vosotros cada vez más subís vídeos, PowerPoint, imágenes, ¿vale? Todo eso va llenando el disco duro, y notaréis que a lo mejor algunas veces el campus virtual va lento, cosas así. Muchos de estos problemas son debido a este material multimedia. Si todo eso lo almacenamos fuera, la máquina ya está simplemente dedicada para gestionar asignaturas, alumnos, contenidos, pero todo el peso, todos los tasks, todos los megas están en otra máquina que la gestiona un gestor al que se le hacen las consultas, ¿vale? Bueno, pues bueno, es lo que os decía. Fijaros, esto, el material multimedia ahora mismo, pues tiene un acceso imparable. Cada vez estamos metiendo más cosas, desde PowerPoint, ¿vale? Que, bueno, eso sería otro tema, cómo generar PowerPoint de forma eficiente. Para eso también damos un seminario en el taller multimedia, para subir al campus virtual contenido multimedia de forma eficiente, pero sería otro caso. El caso es que estamos llenando ese disco duro del campus virtual de material que puede estar fuera y gestionado correctamente. Pues bueno, fijaros, algunos datos que nos han facilitado a nuestros compañeros del campus virtual es que ficheros en formato AVI, vídeos, por ejemplo, hay 2051, vídeos en formato .mov hay 1221, Windows Media 2104, MP, QuickTime. Fijaros, estos formatos de aquí, sobre todo MP4 y 3GP, 3GP son para telefonía móvil, hay 3, ya hay gente, muy poquitos de momento, pero ya hay gente que está poniendo material para que sus alumnos lo vean con el iPod, con el iPhone, con la PDA, a través de la Wi-Fi, ¿vale? Lo pueden ir viendo desde el jardín, estudiar ahí tranquilamente en el CP. Bueno, tenemos formatos de audio, MP3, WAV y Windows Media. Claro, estos ficheros, audios, a lo mejor son una orientación de filología, son los que disparan este contenido, ¿vale? Y idiomas, bueno, todo eso está ahí, y ahora mismo está ocupando el 14% de la capacidad del campus virtual. Si seguimos así, pues llegará a colapsarlo. Esto ha sido en un corto espacio de tiempo. Bueno, pues esto es lo que justifica, yo creo, en nuestra opinión, el tener un gestor multimedia. Bueno, pues como gestor multimedia, ya os digo que lo hemos llamado Complumedia. Complumedia es el nombre que le hemos dado, pero está basado en una aplicación comercial que se llama Vidioma. Vidioma lo desarrolla una empresa madrileña. Estuvimos en su momento estudiando qué herramienta era la que mejor se adaptaba a una universidad. No hay ninguna herramienta comercial que se adapte a una universidad, porque ninguna, bueno, muchas universidades por ahí están pensando en desarrollos propios, cada uno tira en su dirección, pero en el mercado, digamos, profesional, la gente que se dedica a gestionar vídeos, que son Televisión Española, las productoras de televisión, La Sexta, Telecinco, usan herramientas pensadas para productoras de televisión, y una de ellas es Vidioma. Pues bueno, por las características de Vidioma, sobre todo que es un cliente web, que no tenéis que pagar nada vosotros por conectaros a ese gestor, lo hacéis desde cualquier navegador, os conectáis a él y ya podéis gestionar todos estos vídeos. Elegimos esta, Vidioma, ¿vale? Ya os digo, por una serie de características que encajaban con el perfil de una universidad. Bueno, y esa herramienta que os digo que estaba pensado para productoras de televisión es una herramienta que para el usuario final, si no es un técnico, puede ser una herramienta muy dura, muy fea de manejar. Está pensada para un perfil técnico.
pues lo que estamos haciendo en el taller, Fernando en este caso, lo que está haciendo es programar la interface y la conexión a esta plataforma para que a vosotros os sea mucho más amigable. Es decir, yo quiero subir un vídeo, no tengo que ver por ahí 40.000 botoncitos, a ver qué hace este para qué sirve, este no lo uso, por qué me lo pone. Lo que estamos pensando es que tengáis un botón, subir vídeo. Elegís el vídeo de vuestro disco duro, lo subís, os identificáis para que se sepa quién ha subido ese vídeo, es decir, que esté en vuestra asignatura del campus virtual, y al final, de una forma muy fácil, os podamos dar algo, un botón, para que pongáis en el campus virtual un enlace a ese vídeo o a todos los vídeos que pertenezcan a vuestra colección de vídeos. Si habéis subido 20 vídeos para la misma asignatura, que no haya 20 enlaces, que cuando deis ese botón os salgan vuestros 20 vídeos y que cuando el alumno vaya pinchando en ellos aparezca también la documentación que habéis adjuntado a cada uno de esos vídeos. Eso yo creo que es la idea principal del gestor multimedia de momento para integrarlo con el campus virtual. Esa es la idea que perseguimos. Y bueno, pero ahí en Complumedia pretendemos tener un poquillo más cosas. Es decir, esa sería la herramienta que para el campus virtual os vamos a dar algo para que lo integréis ahí, pero Complumedia pretende ser un portal donde haya más acceso. O sea, si alguien accede de otro sitio que no sea el campus virtual, por ejemplo, alguien de fuera de la universidad que no está matriculado aquí y no tiene ninguna asignatura virtual, pueda ver las colecciones públicas que tenga la universidad, por ejemplo, todos los vídeos públicos que tenga la biblioteca, que los pueda buscar a partir de este portal. Si vosotros mismos queréis subir un vídeo, que también lo podéis hacer aquí, que desde ese portal podéis identificar vuestros vídeos, os pedirá vuestro correo electrónico, cuando pulséis aquí en mis vídeos, y ya saldrá un listado con todo lo que habéis subido vosotros, donde podéis ver a cada vídeo qué permiso le habéis dado, si lo va a ver todo el mundo, si solo vosotros, para gestionaros vuestros propios archivos. Porque ya a lo mejor, si me dieron muchos vídeos y tengo 300, ya no sé ni lo que tengo. Pues ahí tengo un recordatorio de lo que tengo digitalizado. Tenemos un botón de buscar, ¿vale? Pues para buscar todo lo que sea público, bueno, esto ya hablaremos más despacito. Y a lo mejor también las emisiones en directo, para saber, como hoy estamos emitiendo en directo las jornadas del campus virtual, cuando pulsemos aquí que aparezca lo que se está emitiendo en ese momento en directo, que ya os digo, se generan muchísimos actos que se podrían estar emitiendo ahora mismo en directo, o tener ahí un pequeño calendario para que veáis en las próximas fechas que se va a emitir en directo, y si no podéis asistir a las jornadas, lo veis tranquilamente desde casa o desde el despacho, ¿vale? Pues más o menos esa es un poco la idea del portal. Y bueno, otro aspecto que quería destacar de Complumedia es que Vidioma, la aplicación esta que os decía yo, nos permite crearnos un esquema de documentación. Es decir, ¿sobre qué base de datos vamos a documentar los vídeos? Bueno, es una base de datos que la podemos personalizar. Nosotros nos hemos basado en un estándar que usan las bibliotecas, no sé si os suena, el Dublin Core, ¿vale? Se usa para libros, pero hay una extensión que lo amplía a vídeos. Esos campos son muchos, como coinciden con los de un libro, por ejemplo, título, autor, editor, y luego hay unos cuantos más pues relacionados con un vídeo, por ejemplo, si la fuente es un VHS, es un DVD, es un Windows Media, es decir, una serie de campos que lo relacionan con un vídeo. Y aparte de esos metadatos, hemos metido algunos más de uso interno, que no comprende el Dublin Core. Esos de uso interno, pues bueno, más o menos ya están establecidos, pero ya os digo, esto está en desarrollo. De momento a nosotros se nos ha ocurrido campos del tipo permiso. Si queréis que el vídeo sea público, solo para vosotros y vuestro grupo de alumnos. Es decir, todo esto está un poco ahora mismo en rodaje, así que ahí aceptaremos sugerencias. Y bueno, esto es básicamente el esquema de documentación que hemos adoptado, es el Dublin Core ampliado a vídeos. Esto, pues bueno, hemos sido asesorados por especialistas, el profesor Alfonso López Yerles, experto en biblioteconomía, nos han recomendado este estándar. Y bueno, servicios que vamos a ofrecer de Complumedia, aquí ya sería la parte que tiene que ver con el campus virtual. O sea, esto es la herramienta. Uno de los servicios que ofrece es la integración con el campus virtual. Eso es la plataforma comercial, la que te venden, el idioma, lo que te venden, no se integra para nada con ninguna de estas herramientas de e-learning, lo que estamos desarrollando en el taller multimedia. Pues bueno,
lo que queremos hacer un poco, pues es algo tan sencillo como que subís un vídeo o nos traéis un vídeo al taller multimedia, se digitaliza, y lo más sencillo sería tener un solo vídeo. Pues os podemos dar una URL, es decir, una dirección que apunta a un vídeo y que ya no va a estar alojado en el disco duro del campus virtual, está alojado en una máquina en concreto que es un servidor de vídeo, ¿vale? Esa máquina está pensada solo para servir vídeo, y no lo mismo, y hay ventajas técnicas innumerables. La principal de ellas es que si tú alojas un vídeo en un servidor de vídeo, ya no estás sirviendo el vídeo como si fuese un fichero, un Word, un PowerPoint. O sea, si lo colocas en un servidor normal, el alumno cuando pincha en el vídeo empieza a hacer la descarga, pero si quiere saltar hasta el final del vídeo, porque ayer ya se vio la primera hora del vídeo y quiere continuar por el final, hasta que no se ha hecho la descarga completa no le deja saltar al final del vídeo. Estos servidores de vídeo lo que hacen es una tecnología que se denomina streaming, que te va soltando los fragmentos de vídeo que tú pides bajo demanda. Si yo quiero saltar al final del vídeo en cualquier momento o rebobinar y avanzar, en cuanto dé en la línea de tiempo pinche, automáticamente salta esa zona. No tengo que esperar a la descarga de todo el vídeo para empezar a poder dar saltos hacia adelante y hacia atrás. Otras ventajas que tiene un servidor de vídeo en streaming es que ahorramos muchísimo ancho de banda en la red de la Complutense, ¿vale? Por ejemplo, las emisiones que estamos haciendo ahora en directo se emiten en streaming, pues el tráfico que hay por la red se reduce considerablemente, es decir, no saturamos las líneas de comunicación, ¿vale? Reducimos muchísimo el ancho de banda. Pero bueno, esto sería lo más fácil, poner un botoncito que enlace a uno de los vídeos como subir. Y otro, por ejemplo, sería enlazar a una colección de vídeos. Si ya nosotros generamos muchísimos vídeos para nuestro campus virtual, lo podemos meter en lo que denominaremos mi colección. Bueno, yo como profesor puedo tener una colección o varias colecciones si los quiero ir agrupando, ¿vale? Pues pondríamos un botón a cada colección, y aquí lo que hemos hecho es poner simplemente un pantallazo del portal que tiene Alfonso que apuntaría a su colección. Lo que tenemos pensado en principio es dar una plantilla genérica para que más o menos a todos os ponga aquí el estudio de la universidad. La de Alfonso está personalizada, porque es el primer profesor con el que hemos experimentado un poco, pero más o menos es una plantilla. Eso sí, que cambiaría aquí el título de vuestra colección para que se identifique que esos son vuestros vídeos. Y el aspecto que va a tener siempre va a ser más o menos aquí el vídeo que estoy viendo, aquí el resultado de las búsquedas que habéis hecho, y en esta parte de aquí los metadatos que habéis apuntado a ese vídeo. Esto puede ser pues un valor añadido a vuestro archivo multimedia. Todos esos metadatos, toda esa documentación, por lo que decía antes, el Dublin Core, el título, autor, descripción, todo lo están puestos. Cuanto más documentéis, pues más éxito tendréis que vuestro vídeo aparezca en las búsquedas. Vale, si solamente ponemos título de autor, pues, si yo no documento, por ejemplo, la materia, pues no lo gira, por ejemplo, pues si no documento la materia, cuando alguien busque por esa palabra, aparecerá en mis vídeos. Vale, no sé si queda clara la idea de lo que pretendemos, si no, pues bueno, me interrumpís en cualquier momento y aclaro lo que haga falta. Y bueno, más o menos eso es lo que pretende la parte de Complumedia integrado con el gestor. Valor añadido a lo mejor de estas cosas, pues, por ejemplo, las URLs que vamos a dar, hemos procurado cuidar en la medida de lo posible toda la seguridad, ¿vale? Las URLs van a ir encriptadas, es decir, si yo te doy a ti una URL, a partir de esa URL el alumno no va a poder deducir qué otros vídeos hay, porque hemos visto que hay otros gestores que te dan la URL que acaba en un numerito. Cambias el numerito y ves el vídeo de otro profesor. O sea, la seguridad ahora mismo por ahí, son otras herramientas que hemos visto que no se están cuidando. Y luego también vamos a procurar que vuestros vídeos que pertenezcan a una colección, si decidís que solamente sean accesibles desde el campus virtual, estamos cuidando el acceso. Es decir, que ese vídeo solamente lo va a ver un alumno que esté inscrito en esa asignatura, que haya pagado una matrícula, de alguna forma sabemos que lo está viendo. Todo por cuidar el derecho de autor, eso, bueno, no sé si a lo mejor es aquí el sitio donde hay que hablar de ello, pero mucho cuidado con, la ley de protección de datos, de autores, si aparecen menores tener los permisos de los padres, todas esas cosas, yo como técnico no me quiero meter, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿vale?
Así que nada, yo creo que más o menos esto es lo que os puede aportar, ¿sí? A grandes rasgos, la integración en el campus virtual de un gestor multimedia, ¿vale? Y bueno, pues ahora de momento lo estamos pensando para vídeos, espero que en un corto plazo, y bueno, ya con algún truquillo podríamos subir audios e imágenes también en un corto plazo, ¿vale? Y bueno, pues si os parece bien, le doy paso a Fernando para que os haga una pequeña... Sí, dime. Pregunta ahora. No, a ver. Sí, no, va a ser una dirección URL, pero si tú decides, o sea, esa dirección URL tú en principio la puedes copiar y pegar en otro sitio. Si hasta ahí te quedas en seguridad, ese vídeo lo podrías ver desde otro sitio que no sea el campus virtual. Lo que vamos a cuidar también es crear una sesión, es decir, que esa sesión tenga un periodo de validez, es decir, controlar varios aspectos. Que el alumno la está pidiendo desde el campus virtual y si copia la... vamos, y que solamente si viene desde una página virtual esa URL funciona, y si la copia y la pega en otro sitio no funcione. No sé si me explico. Estamos, además de encriptar la URL para que no pueda deducir si este número, si este vídeo acaba con el numerito 1500 y si pongo el 1501 a ver qué veo, cuidar eso, y que además solo sea accesible si viene desde una página del campus virtual. Es decir, yo aunque te dé esa URL, si la copio y la pego en otro sitio que no sea el campus virtual, no puedas ver el vídeo. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna duda. Vale. Bueno. Hay algunos programas que te permiten grabar en lo que aparece en pantalla. Sí, bueno, eso. Con esos programas. A ver. Todo en informática es pirateable. Sí. Depende. Sí. O sea, YouTube más que cuidaba sus contenidos. Bueno, cuanto más publicidad en una herramienta, más van a por ella. Antes de hablar del gesto, bueno, continuando relacionado con el gesto multimedia, un pequeño inciso. Yo recomiendo no subir vídeos a YouTube, no porque no funcione bien, sino porque a lo mejor si vuestros vídeos son consultados una vez al año, es decir, ponéis ese vídeo para esa asignatura con un momento puntual y el año que viene reactiváis la asignatura y decís, consultad este vídeo que ya puse el año pasado, pues ya no está, porque YouTube se ha dado cuenta que no tiene acceso y lo ha quitado. ¿Vale? Lo tenéis que volver a subir, además os ponen publicidad, el alumno es muy fácil que se disperse en cualquier momento porque pincha en ese vídeo, le aparece publicidad, se va a otro sitio a saber qué publicidad le sale, bueno, no da una imagen demasiado profesional en ese sentido. Y en cuanto a lo de copiarlo, vamos a procurar, en eso sí vamos a insistir, poner todas las medidas posibles pues para que con las herramientas típicas de descarga no funcione. Ahora estamos usando tecnología Windows Media, en la que teníamos. Ya tenemos adquirido un servidor de Flash Video, para pasarnos a la tecnología Flash y que, por ejemplo, no haya problemas con la Wi-Fi. Ahora mismo estos vídeos, si los queremos ver a través de Wi-Fi, los de Alfonso sí los vamos a poder ver, pero ya los que se están subiendo, que van por streaming, no los podríamos ver. Pues para que no haya cortafuegos ni limitaciones en ese sentido, nos vamos a pasar a la tecnología Flash, que se salta todos esos cortafuegos. ¿Vale? Bueno, hay muchas preguntas, si queréis las dejamos para el final, ¿vale? Para dar paso a mis compañeros. Bueno, buenas tardes a todos. No se está bien. Ya se va. No, solo es verle. ¿Y por qué no sé? Ahora. Vale, buenas tardes a todos. Aquí tenemos preparado una especie de curso de dentro del campus virtual con los enlaces. Entonces, aquí hemos metido, por ejemplo, un enlace para un solo vídeo. Hemos metido la URL, como decíamos, que está encriptada. Aquí este sería el enlace. Si queréis, vamos a ver.
Bueno, esto sería un enlace a uno de los vídeos bajo demanda que podéis meter. La URL aquí arriba, como veréis, está ya una codificación extraña. Y es lo que decíamos, que aquí aunque pongas una serie de letras, pues no vas a acceder a ningún vídeo así de casualidad. Esto, una vez que tengáis subidos los vídeos, nosotros os iremos dando la URL correspondiente de cada vídeo que subáis. Esa sería una de las opciones, que solo queráis tener un vídeo. Otra cosa sería... esta sería más o menos la página que queremos tener, en la que incluiríamos todo, ¿no? Tendríamos las colecciones del personal, cómo subir vídeos, los vídeos de cada uno de ellos. Bueno, esto ya he hablado un poco más antes. Si queréis, vamos a ver cómo subir un vídeo. Entonces, esto sería tan fácil como dar aquí en subir vídeos. Y entonces tendríamos que meter nuestra dirección de correo electrónico de la UCM. Y nuestra contraseña. No sé si lo hemos dicho antes, pero para subir un vídeo de momento habría que tener un número de incidencia. Habría que llamar al teléfono 4774 y nos asignarían un número de incidencia. Una vez que tuviéramos ese número, pues sería que meteríamos aquí, en esta primera pantalla. Pues imaginemos que el número de incidencia es este. Y en una incidencia se pueden subir hasta 10 vídeos. Seleccionamos el vídeo que queremos subir. Y esta coletilla que hay aquí abajo es por el tema de la ley de protección de datos. Bueno, se supone que cumplimos con la ley y le damos para adelante, enviar fichero. A continuación aquí aparecerían todos los metadatos que queramos asociar a ese vídeo. Pues, los que están marcados con asterisco son obligatorios. Y aquí en la parte de la derecha os aparece una pequeña ayuda. Cuando os metéis en un campo, os aparece aquí una pequeña ayuda de lo que es ese campo. Si aquí, por ejemplo, cogemos que el vídeo es de informática, nos saldrán aquí sus materias y elegimos la submateria que corresponda. Bueno, los campos que no están marcados con asterisco no son obligatorios, no voy a rellenar aquí todos. La fecha de cuándo es el vídeo. Seleccionamos 4.0. El formato original del vídeo. Y aquí pues podríamos rellenar todos los campos que hemos dicho que cumplen con el Dublin Core. El idioma que tiene el vídeo. Y aquí lo que comentábamos, que para el campus virtual, si el vídeo es solo para un grupo restringido, para una asignatura, pues tendríamos que marcar este campo. Si solo lo queremos muy bien, solo para nosotros, sería solo profesor. Y público, pues el vídeo es accesible para todo el mundo. El centro al que corresponda el vídeo y el departamento al que corresponda ese vídeo. Le daríamos a enviar. Y si ha ido todo bien, nos saldría un mensaje como este. Con esto ya tendríamos subido el vídeo al gestor de Complumedia. Que queremos seguir otro vídeo, le daríamos aquí al enlace. Que queremos volver al portal, le daríamos volver a Complumedia. Bueno, esta sería la parte del gestor. Una vez que tengamos subido los vídeos, podemos también hacer colecciones de vídeos.
esos vídeos que hemos ido subiendo, les añadiríamos en un campo a qué colección queremos que pertenezca, y luego tendríamos pues la opción de buscar solamente en esa colección. Si la encuentro. Aquí tengo unos ejemplos de colecciones. Si hemos metido un vídeo como de la colección 1, nos aparecería una pantalla como esta, donde aparecería uno de los vídeos por defecto de uno de los vídeos aleatoriamente de la colección. En esta colección solo hay 6 vídeos, como podéis ver aquí. Entonces, sería algo parecido a esto. Vamos, por mi parte tampoco hay mucho más que decir, vamos. Si os parece, pasamos al caso que tiene Alfonso y que él lo explique mejor que yo. Vamos a ampliar lo que... En realidad lo que os voy a mostrar va a ser una ampliación de todo lo que han mostrado Amado y Fernando. Haciendo un poco de historia de desde dónde viene, cómo surge y qué perspectivas futuras. Yo quiero dar las gracias a los servicios informáticos y al Departamento de Apoyo a la Docencia, Taller Multimedia, porque tengo contacto con Aurelio y Amado y Fernando pues desde hace ya pues por lo menos 3 años, ¿no? En este tipo de generación de contenidos, ¿no? Yo creo que es un momento muy, muy oportuno para aprovechar, ya lo ha dicho Amado antes, en la presentación, las posibilidades que tenemos en el campus virtual de la universidad, de los servidores que tiene los servicios informáticos, de la capacidad, que habéis visto que está ocupado ahora mismo solo el 14%, y bueno, incluso pues animaros a que trabajéis también con los contenidos multimedia, porque es lo que yo creo que todavía no trabajamos poco, ¿no? Ya habéis visto la cantidad de vídeos que hay de Avid y sobre todo Windows Media Video, y bueno, y hay que generar muchísimos más, ¿no? La idea de la que partimos nosotros es, aprovechando la configuración que ya existía y del gestor de contenidos Videoma, que se puede ampliar todavía mucho más sus capacidades de gestión, ¿no? Porque como se ha citado antes, en realidad ha sido un gestor ideado para productoras de televisión. Claro, nosotros lo que queremos hacer es hacer un poco de todo. O sea, es la idea que nosotros pretendemos, ¿no? Que es hacer televisión. Porque esto es un canal web, lo que hemos planteado nosotros, lo que yo creo que podríais plantear vosotros como ampliación de vuestros contenidos, que es trabajar pues como además con las posibilidades del streaming. Nosotros lo que podemos hacer es emitir en tiempo real producción propia, es decir, yo voy más allá de lo que estamos viendo todavía, ¿no? Que es hacer producción propia, incluso para paliar los problemas con que se han puesto también de manifiesto antes, cuidado con la propiedad intelectual, con los derechos de autor, hay que tener cuidado, ¿eh? Independientemente de que esto dé cabida a introducir también documentos que no sean propios, pero que tengamos permiso para difundirlos, ¿no? Pero bueno, nosotros partimos de la idea de hacer producción propia. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Información y tenemos la idea muy clara de que, aparte de producir, lo que tenemos que hacer es difundir. Porque podemos producir cosas maravillosas, pero darlas poco a conocer. Por lo tanto, lo que pretendemos
pues se queda pobre, pienso. Bien, entonces la idea, como digo, pues es crear un canal temático, en este caso un canal de documentación informativa, es decir, de gestión de la información en medios de comunicación, o sea, todo lo que es radio, televisión, o sea, todo un mundo, ¿no? Radio, televisión, prensa, cine, publicidad, fotografía, podéis imaginaros, ¿no? Una cosa muy, muy ambiciosa. Entonces, claro, hay necesidad de, en principio, sistematizar. Lo mínimo que podemos hacer es esto, que se está haciendo lo mínimo, que es utilizar un estándar, una norma ISO mínima, que permita, pues, generar unos metadatos controlados, estandarizados, que utiliza muchísima gente vía web. Entonces hemos decidido que no utilizaremos en las bibliotecas, que utilizar esta norma para empezar, porque estamos en su inicio, de adaptarla, como decía Manu, ¿no? La norma Dublin Core, que además los posiciona muy bien en la red, porque si yo te creo ahora mismo TVDoc, aparece primero en Google. Entonces, claro, hay que pensar también en esto, es decir, no solamente es producir información, poder colocarla en la red, poder colocar contenido multimedia, sino también pensar en que lleguen a la mayor cantidad de esos millones, miles de millones que tiene la red. Es decir, no solamente nuestros alumnos, el campo virtual, como se explicaba antes, es decir, está pensado para colocarlo con una contraseña en el campo virtual, para dotar de materiales didácticos multimedia los contenidos de nuestros programas. Pero también lo podemos abrir a todo el ámbito de la red. En realidad, TVDoc, que ya se llama RTVDoc, o sea, empezamos en el 2007, llevamos dos cursos trabajando con esto y difundiéndolo en congresos, en publicaciones, en artículos de revistas, ¿sí? Entonces, bueno, desde el 2007 hemos ido ampliando las posibilidades, pues esto no parar. Ya sabéis que trabajar con las redes, aparte de estar en tensión permanente y constante, es que cada vez hay más posibilidades, hay más herramientas y las herramientas tienen más posibilidades de trabajo. Entonces, bueno, lo que en principio era TVDoc, pensando solamente en ITV o TED o vídeo, lo que podemos es que podemos hacer televisión también, es decir, esto podría ser un plato, ¿eh? Igual que están grabando en el salón, en el Paraninfo, las jornadas, emitiéndolas en tiempo real con internet, esto lo podemos programar, emitirlo en tiempo real y luego al mismo tiempo se está archivando. Por lo tanto, al mismo tiempo emitimos en tiempo real y al mismo tiempo podemos emitir en diferido. Y eso pasa por la parte de la biblioteca del canal, o de la biblioteca del campus virtual, o de la biblioteca de nuestra asignatura. A pensar en todas las posibilidades. Habíamos pensado en poner este ejemplo no porque sea nuestro, sino porque llevamos dos años trabajando en él, para que veáis las cosas que hemos ido haciendo y para que intentéis no hacer lo mismo, sino que pueda servir, que sea útil para vosotros aplicarlo en lo que os sirva de aquí a vuestras propias temáticas de estudio y de investigación. Entonces, si os dais cuenta, bueno, dais cuenta, nosotros lo sabemos, ya no solo es proveedor, ya es RTVDoc y ya hemos empezado a hacer radio. Esta ventana, este canal temático, mediateca en línea, en diferido, a la carta. Nosotros, ahí tenemos actuales 500 vídeos de producción propia, la mayoría. Estamos ido con la cámara, pues como ahora estamos haciendo, porque esto lo estamos grabando, para subirlo al canal o al campus virtual de la asignatura, me da igual. Entonces, claro, también se puede hacer radio, con imágenes y con vídeo. Porque la radio digital, en realidad la radio que se hace a través de internet, pues es radio digital. Por lo tanto, yo le puedo añadir imágenes fijas y vídeo. O sea, la experiencia que hemos tenido de radio en clase, en un aula, bueno, en un laboratorio que tenemos, sentarnos en una mesa varios señores con micrófonos, no me sube la radio. Plantar una cámara delante, emitir con internet en tiempo real ese programa de radio, al mismo tiempo en vídeo. Si me explico bien, es decir, hacer una integración, porque la tecnología lo posibilita ya, una integración de todo en uno. Eso, bueno, es la idea de la documentación, de la gestión de la información, que es canalizar y hacer interrelación, asociar información. Sí, la idea del hipertexto y del hipermedio, esto es mi hipermedia.
Entonces, bueno, y como decía también Amado antes, aquí hay triquiñuelas, ¿eh? Es decir, idioma, el gestor de idioma está preparado ahora mismo solo para vídeos. Existe ya lo que es la audioteca, es decir, ahí existen ya módulos para hacer también radio. Y también tenemos imágenes fijas. Aquí en un momento estoy solamente viendo vídeos, pero tenemos muchas fotos dentro del idioma. Y podemos tener sonidos. Entonces, de momento, pues claro, esto va evolucionando, hemos creado ahí también una fonoteca. Si yo ahora hago clic ahí, entro en el primer programa de radio que hemos hecho y en documentos sonoros, que yo me puedo traer de donde sea o generarlos nosotros mismos. Y también hay una fonoteca. Al igual que aquí, yo puedo añadir todo lo que quiera. O sea, en cada una de las fichas, Dublin Core, de cada uno de los documentos, yo puedo añadir, esto me lo explicaba Fernando, yo puedo añadir, puedo convertirlo en multimedia. Porque yo puedo añadir, lo veréis, enlaces a web, a páginas web, pero puedo poner también audio y puedo poner también vídeo, porque son datos, son ficheros. Se trata de integrar. ¿Me explico? Es decir, que en un único documento yo puedo hacerlo multimedia. Pero también el canal es multimedia, porque tengo vídeos, fotos, audio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es en realidad... Y bueno, y como os ha comentado antes Fernando, aquí tenemos tres campos. De momento estamos trabajando con tres campos. Que en nuestro caso son, bueno, las ciencias de la información, el cine, la fotografía, la prensa, la radio, la televisión, la publicidad y relaciones públicas y la tecnología documental. Para sustituir esto por vuestras temáticas de trabajo, ¿no? O sea, yo podría decir, a ver, ¿qué hay sobre cine? Cine. Entonces me busca ahí 117 vídeos donde la palabra cine se ha utilizado. Porque el ordenador está en la computadora, el ordenador es tonto, o sea, él busca lo que tú has escrito. Bueno, tonto todavía. Porque claro, estamos hablando de que estamos en una como primera fase de metadatos, de sistematización de metadatos normalizados. Pero que hay adaptaciones también al vídeo y a la multimedia, por eso se está trabajando, ¿no? Por lo tanto, nos vamos precipitando poco a poco a lo que es la denominada 3.0, la web semántica, que es lo que le falta a la red, en realidad. Que hay un tesauro. Es decir, que los contenidos de la red, por muchos que sean, estén sistematizados de tal manera que yo pueda interrelacionar todos los conceptos que contiene la red. Y no estoy loco, es decir, esto es cuestión de tiempo y de programación. Por eso hay que trabajar con los informáticos. Pues estará aquí Fernando también, claro, también Amado, etcétera, ¿no? Es un trabajo de equipo, es un trabajo multidisciplinar, con muchos especialistas. Y eso es lo que hay que conjuntar de cara a la web 3, que es la web semántica, la 3.0, que es un paso más. Y luego seguiremos. Es decir, que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, de que, porque como habéis observado que Google, por ejemplo, provoca muchísimo ruido a la tercera o cuarta página de referencia. Por tanto, la red tiene mucho trabajo por hacer, que nos afecta a todos. Porque lo que queremos es, entre tantos millones y millones y millones de páginas, localizar solamente lo que nos interesa. Fijaros que antes es el problema que tenemos ahora, que es, pero verdaderamente, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cómo lo localizo? Porque diga cine, ya tengo todo lo mejor, no. Hay que escarbar en la red, y para escarbar en la red está en mantillas todavía. Lo dicen los padres de internet, estamos todavía en mantillas. Web semántica 3.0. Ahora estamos en la era de la web social, de la red social, del 2.0. En realidad esto, o eso que estamos contando hoy, es, bueno, como un ejemplo de información cooperativa. Es decir, que podemos cooperar, colaborar, distribuir información útil para todos. De todos, para todos. Esas son las redes sociales, ¿eh? Pero, bueno, esto avanza más. Es decir, lo que nos interesa ahora es que tanta información que hay se pueda localizar lo que nos interese y que sea bueno,
y que además llega, parece que somos ya 6.700 millones de internautas. ¿Es posible o no? Me estoy equivocando. No, esos son millones de habitantes. Hay 6.700 millones de habitantes en la Tierra y habrá unos 2.200, 3.000. ¿Qué tal los otros? Sí, ya. Sí, bueno. ¿A los habitantes? Sí, a los habitantes. Ah. Y esos son los internautas. No, pero llega a muchísimos sitios, ¿no? Sí, muchísimos sitios. Hasta la jungla llega, ¿no? A las selvas. Sí. Bueno, son selvas y he visto las de allí, ¿no? Bueno, quiero decir que interesa trabajar de tal manera que todo confluya para que podamos producir información, se pueda difundir lo más posible y se pueda llegar de una manera cómoda y fácil a cuantos más usuarios mejor, que puedan recuperarla de la mejor y de la más sencilla manera posible. Este es un poco el reto que tenemos, ¿no? Bien, entonces, bueno, yo puedo hacer lo siguiente. Tengo una búsqueda sencilla, es un poco lo que estábamos viendo antes, por tanto yo puedo aquí teclear cualquiera de las palabras que contienen estos 500 vídeos, cualquiera, porque están repartidas en esos 15 campos que tiene la ficha de Winkor. Entonces cualquier palabra que yo teclee, pues, pero claro, eso es ruido, porque yo no quiero solo cine. O sea, yo puedo decir, a ver, cine, pero yo quiero, el cine es un ámbito muy amplio, ¿no? A lo mejor quiero cine, pero congresos, o festivales, o premios, ¿no? O películas. Entonces la búsqueda sencilla no me sirve, porque sería un Google, aunque el Google, bueno, ya es una búsqueda avanzada casi desde su principio, ¿no? Porque es una intersección de operadores booleanos, ¿no? Del IELO mínimo, ¿no? Yo haría la búsqueda avanzada. Entonces lo que me interesa es, a ver, ¿qué cosas es sobre cine? Y dentro de cine, estos 11 líneas de materias para acotar todavía más la consulta que yo quiero hacer al canal. Mínima, eso es lo mínimo que se puede hacer. Es decir, quiero cine, pero quiero, pues no lo sé, quiero tecnología documental. Buscar. Me sale uno. ¿Eh? Me sale uno, nada más. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando sobre todo con este campo de descripción. El campo de descripción me permite desarrollar, es como el abstract, ¿no? Es como un resumen, todo lo ampliado que yo quiera, en principio. ¿Eh? No es posible que tenga límites, ¿no? Pero todo lo ampliado que yo quiera. De tal manera que aquí cualquiera de estas palabras, que yo también teclee, me permite obtener el documento. Y al mismo tiempo yo puedo añadir, como veis, pues aquí enlaces. O sea, yo puedo salir de aquí y salir al ciberespacio, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Eh? Red Iberoamericana de Documentación. Hago clic y me voy a la Red Iberoamericana donde tiene sus contenidos. O me voy a otro vídeo, o me voy a una foto, o me voy a un audio relacionado con ese documento. Fijaros que ya estoy en realidad haciendo interconexión, asociación de documentos unos con otros, y al fin y al cabo estoy generando, pues estoy aportando una información multimedia. Pero aquí el arranque que tiene el canal, como idea, es un pequeño resumen de distintos contenidos que tiene el canal, de distintas cosas a las que hemos ido personalmente con la cámara al hombro, o el trípode. Esto bueno, son ejemplos, ¿no? Esto dura como 6 minutos, no lo voy a poner 6 minutos porque no tenemos tiempo, pero para que veáis un poquito algo como una idea de lo que se podría hacer con vuestro canal o vuestros contenidos multimedia en vuestras asignaturas, ¿eh? ¿Puedo avanzar? Lo digo, claro, estamos. Esto es el tiempo real, es decir, esto está viniendo ahora mismo, estamos conectados con wifi, a pesar del wifi, que estáis haciendo aquí bajos, bueno, está trayendo la información con bastante velocidad del servidor al que mencionaban ellos antes, con lo de streaming. Bueno, para que lo entendáis, y yo creo que está claro, nos hemos ido con la cámara a esta entrega de premios del ciclo de escritores cinematográficos, premios a los Goya, el año pasado. Lo hemos grabado en el Cine Palafox, que es donde se hacen, con una cámara digital,
MPEG 2, y esa grabación de la cámara la he sacado al ordenador portátil, la he pasado a un DVD, así trabajamos hasta ahora, hasta hoy. Y ese DVD se lo llevo a Amado y a Fernando. Ellos convierten el MPEG 2 en Windows Media Video, que pierde un poquito de calidad, de definición, pero ocupa muchísimo menos y puede circular mucho más fácil y rápido con las redes así llamado, ¿no? ¿Eh? Ahora lo que sí que estamos haciendo nosotros ya es editarlos. Si ya no hacemos eso, ya lo que le llevamos Amado hasta hoy es esto ya editado, montado, con títulos, cada uno va mejorando en su parcela, ¿no? A partir de ahora, según lo que acabamos de ver, ni siquiera hace falta que le llevemos Amado los documentos correspondientes, sino que ya nosotros mismos los podemos colocar, subir a la red. Eso es muy cómodo. Es muy cómodo porque no hay que trasladarse a ningún sitio, ¿no? Lo podemos hacer nosotros mismos. Por tanto, en la búsqueda avanzada, insisto, ya veis las posibilidades que hay, mínimas, ¿no? Que bueno, hemos, de momento, para empezar a trabajar, esto en los últimos años, hemos pensado trabajar solo con estos tres campos. Pero eso habría que ampliarlo más, ¿eh? Que es lo que van a hacer ellos, en realidad, con todos esos 15 campos que hemos visto con sus asteriscos, ¿eh? Ellos ahora van a elaborar una búsqueda avanzada, pues todavía más rica que esta, ¿no? Con más posibilidades, ¿no? Bien, si yo hago clic aquí a la fonoteca, no pasa nada, ¿no? Debería de pasar, debería de suceder. Estamos en el wifi, estamos, ¿cómo andamos de velocidad? 36 megabits. Bueno, aquí ha llegado. Este es el primer programa de radio que hemos hecho. Hemos puesto aquí como ejemplo. Bien, esto que tenéis aquí es el primer programa de radio que hemos hecho, que como os comenté, reunimos a los alumnos y grabamos la voz que se emitió por internet, una mesa redonda de radio sobre el cine español. Como veis, estamos implicando, no complicando afortunadamente, sino implicando a los alumnos a que participen en esto. De tal modo que, incluso en el aula, lo que hacemos es, bueno, siguiendo una metodología, es que esos famosos trabajos de curso que siempre mandamos, los hagan a lo largo del curso y algunos se presenten en clase, se expongan y se graben. Y luego los coloquemos en el canal, en la mediateca. Por tanto, los trabajos de curso que a veces los alumnos, los estudiantes se quejan de que los utilizamos para nuestros propios trabajos, que los citamos, que tanto trabajar para qué, ¿no? Entonces ahora lo que estamos haciendo es, en realidad, les estamos publicando. Estamos utilizando la red o el campus virtual para producir información en el aula, difundir la información que se hace en el aula y reutilizarla. Estos son alumnos, estos que aparecen ahí en los títulos de crédito, 18 de diciembre de 2008, y bueno, este es el programa de radio, producido por el Servicio de Documentación Multimedia. Venimos del Servicio de Documentación Multimedia, del Departamento de Documentación. No sé si se oye, poco. Bueno, esto se puede abrir, ¿eh? Fijaros, la mesa ahí con la radio, estamos emitiendo por internet. Víctor Cámara, que bueno, que es el secretario de apoyo al campus virtual, que está trabajando todos los días con nosotros, ¿eh? A medias con Bellas Artes. Y bueno, ahí le tienen ahí en el control, estamos, ¿vale?, emitiendo hora y cuarto, ¿eh? Y al mismo tiempo grabando, ya ven, ¿no? Bueno. Al igual que esto que estáis viendo, bueno, pues algunas cosas las hacemos en clase también. Nos vamos ya mentalizando para el Bolonia y las prácticas y, bueno, y no digo que menos cantidad de teoría, pero expuesta de otra manera, ¿no? Con otro enfoque más práctico, yo creo que más útil. También se planteaba allí
en las presentaciones de antes, ¿no? De Paraninfo, ¿no? Yo creo que es una aplicación más práctica, más de aplicación, más útil para los estudiantes, pienso. Estoy convencido de ello, ¿no? Porque llevo 2 años haciendo esto y yo creo que da resultado, ¿no? Además, bueno, da lugar a material para el curso, incluso para preparar exámenes, porque la exposición que hacen los alumnos, que tienen que formar un equipo de trabajo, la preparan durante el tiempo que ellos quieran, eligen el tema que ellos quieran dentro de lo que es los medios de comunicación, distribuyen el trabajo y luego lo presentan en equipo en clase, cada uno expone su parte y lo grabamos, como digo, ¿no? Bueno, esto es una ampliación, como he puesto aquí un ejemplo de la fonoteca. Aquí podríamos tener un documento sonoro. No hace falta que todos tengamos imagen, que haya vídeo e imagen y audio. Tenemos una fonoteca también. Todo con su ficha correspondiente, siempre tenemos que tener una mínima sistematización. Añadís a eso que cada documento puede tener su guía pedagógica. Es decir, esto es un mundo totalmente abierto. Estos son ejemplos de la cantidad de cosas que se pueden hacer aplicadas a la docencia y a la formación. O sea, que la creación de un material didáctico multimedia, en este caso, no tiene por qué reducirse solo a resumirlo lo que ese documento contiene, sino ampliarlo lo más posible. Hay que pensar también que nosotros estamos aplicando el canal a todos los ámbitos de estudio, no solamente primer y segundo ciclo, tercer ciclo, posgrado y títulos propios. Estamos integrando ya el canal en todos los ámbitos. Creo que antes se mencionaba también, cuando han hablado de ciencias sociales, ¿no? Se producen algunas pantallas, las cosas a las que estamos aplicando, bueno, esta última, bueno, no sé si última, pero estas posibilidades que tiene la tecnología para producir, recuperar y difundir información, ¿no? Con esto yo volvería atrás, o sea, siempre se puede ir en fototeca para que os hagáis una idea. Hay muchas fotos ya incluidas en mi idioma, ¿no? Pues esto sería la fototeca, más o menos, hombre, más ampliado, ¿no? Poniendo los canales, poniendo la ficha correspondiente, imagen fija. Esto sería la fototeca. Que todo se puede interconectar. Esta sintonía que, bueno, les gustará unos más y otros menos, está editada, está producida, editada por un estudiante. Pero claro, dentro del ámbito práctico de la asignatura, a ver quién quiere editar una sintonía para el canal TV2. Yo. Adelante. Y explica cómo lo has hecho. O sea, hay que pensar un poco en todas las posibilidades que tienen nuestros alumnos, que son muchas, de los cuales también podemos aprender, ¿eh? Y aplicarlo en la clase para que todo el mundo, desde mi punto de vista, se beneficie y se aproveche, ¿no? Y luego que coste, que queda ahí, ¿no? Bueno, esto, para entrar en cualquiera de estas cosas, se trata de hacer clic, ¿eh? Por ejemplo, cursos de verano del Escorial 2008. Nos hemos ido con la cámara en julio y en agosto a grabar cosas de los cursos de verano. Que hace que haya una televisión complutense que se ocupa también de grabar cosas. Pero nuestra idea es otra, o sea, es más la idea de la investigación, ¿no? De como el cine por dentro. Ir al rodaje de una película y hablar con las personas que hacen el cine para ver cómo ellos preparan la película, se documentan, qué bibliografía utilizan, cómo utilizan los archivos. Eso también está en el canal. Por cierto, todo lo que hay en el canal está más explicado en una comunicación que hemos enviado a las actas de la jornada. Porque aquí no es la tiempo a contar todas estas cosas con detalle, ¿no? Pero sí hay mucho más detalle en esa comunicación que se publicará en las actas. Con ejemplos, etcétera, ¿no?
es un poco la filosofía de siempre, ¿no? Pues ir allí, veis que la, bueno, la calidad no es súper maravillosa, pero nosotros no somos una televisión convencional, ni una radio convencional, no somos broadcast, no hacemos radiodifusión en plan con la tecnología adecuada, somos un canal, en todo caso universitario, temático, sobre un ámbito de la información aplicada a. Por lo tanto, podemos ser ambiciosos, pero no en todos los sentidos, no podemos emitir esto con una calidad maravillosa porque estamos en internet, además. Es decir, tampoco la tecnología, con ese proceso además que hacemos de, bueno, de codificación, de pasar de estamos digitalizando, estamos perdiendo un poco de calidad de información también al digitalizar. Sabéis que se comprime la información y se pierde calidad. Esto lo sabéis, ¿no? Hay una compresión. Y eso supone una pérdida de calidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es. Yo tengo claro que estos son materiales que se pueden reutilizar y que se pueden, como Mediateca, estamos recuperando información en diferido, ¿no? No estamos programando nada en tiempo real, no estamos emitiendo esto a través de internet, nosotros estamos en directo, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es un archivo, en realidad. Imaginarlo también así, es como es un archivo, es un medio de comunicación, en este caso un archivo, al cual estamos acudiendo para utilizar esta información para un trabajo, para una investigación, para una tesis doctoral, para lo que queráis. Aquí, por supuesto, hay tesis doctorales defendidas, grabadas, emitidas en directo y guardadas aquí. Si yo tecleo aquí doctorado, pues tengo 5 tesis doctorales grabadas en distintos sitios, en Madrid, en la facultad nuestra, en Granada, en Extremadura, en varios sitios. La tesis entera, 2 horas de tesis. Simplemente que teclear doctorado o tesis doctoral. Tesis doctoral. 27. Claro, porque ahí no todos son tesis, sino temáticas relacionadas con las tesis. Entonces, por ejemplo, esto es lo último que hemos hecho, una tesis de un mexicano, esto fue pues hace 15 días. 1:55:59. La sintonía de siempre. La tesis entera, porque esto viene bien para las clases que nosotros también damos, ¿no? Que impartimos. Es metodología de investigación científica. ¿Sí? ¿En qué consiste la defensa de una tesis doctoral? En todo su proceso. ¿Eh? ¿Qué dice el tribunal? ¿Cómo se defiende el doctorando? ¿Qué crítica le hacen? Estamos mejorando el audio porque. ¿Ves un poquito más allí? Poco, ¿no? Con su ficha correspondiente, lógicamente, ¿eh? Bueno, pues para ya hacer un resumen, he elaborado un PowerPoint, un poco, porque claro, lo importante también no solamente que exista un canal, sino que cuál es el germen, cómo se ha gestado, cuál es la filosofía de trabajo, qué objetivos tiene, cómo difundirlo y qué perspectivas futuras puede tener este canal. Tenéis que aplicarlo, si es que penséis trabajar en esa línea, yo creo que es conveniente. En estas fechas en que nos encontramos, ¿no? Y con esas posibilidades que tenemos, y plantear también su difusión, su darlo a conocer. Porque cuanto más se conozca, más se puede utilizar. ¿Eh? Y más contenidos puede tener. Y cuanto más usemos las tecnologías, más posibilidades tecnológicas dispondremos. Porque se ha dicho antes también, el idioma se puede mejorar. O sea, se pueden adquirir más módulos para trabajar
para sacarle más partidos a ese gestor, ¿no? Entonces, bueno, objetivos, a todo eso tenéis datos en la en la comunicación. Se crea el 2007, bueno, aquí está un poco toda la idea, ¿eh? Todo eso está integrado, parte del servicio de documentación multimedia, está integrado también aquí el canal, es decir, el canal lo hemos integrado ya, pues en todos los ámbitos en los que estamos trabajando. En todos ahí está el canal, porque afecta a todos los ámbitos en los que trabajamos, ¿no? Porque estamos imbuidos, y desde hace ya tiempo, de lo multimedia. Hombre, ahora lo que hay que trabajar, como se decía también antes, es que claro, ya no está todo hecho con tener contenido multimedia, sino que hay que adaptar el contenido a la difusión y al contenido propiamente dicho, que informe, que forme. Pues claro, no es lo mismo la formación, ya se decía también antes que hacemos una formación semipresencial, así que la presencia es una cosa y la manera de transmitir lo que se está diciendo aquí ahora a través de la red, hay que hacerlo de otra manera. Pero hay que investigar y trabajar también en esa manera de difundir el conocimiento y lo producido. Bueno, estos son ámbitos donde hemos ido difundiendo. En el 2007 ya hablábamos de esto. TVDoc, portal de documentación informativa, canal temático IPTV, año 2007, septiembre. Pues ya estamos, ya empezamos ya a plantear esto. Entonces, claro, la mejor manera, como todos sabéis, de dar a conocer una cosa, una investigación, es publicar o ir a un congreso y publicar en revistas donde hay un comité asesor donde juzga esos trabajos antes de ser publicados, con lo cual juzgan si tiene interés o no. O sea, no es que tengas tu revista y publiques ahí porque es tu revista, ¿no? Sino que hay que someterlo a criterio de los evaluadores. Incluso en proyectos, porque lo primero que nos sugirió la vicerrectora hace 2 años, que ya fuimos a pedir ayuda para trabajar en este ámbito, ¿no? Juntamente también con el taller multimedia, lo primero que dijo la vicerrectora, crear un grupo consolidado de investigación. Bueno, pues lo creamos, grupo consolidado de investigación. Para a continuación, solicitar un proyecto, esto de innovación educativa y de la CAM. Que por cierto denegaron cuando ya había problemas de dinero o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, es otra manera de difundir, es proponer el desarrollo de los canales o de la investigación a través de los proyectos de investigación, ¿sí? Bien, aquí se explicaba toda la metodología a seguir, que es un poco todo eso que estamos comentando, ¿sí? y la idea surge en realidad aquí de los, bueno, pues de hace 2-3 años, cuando se pusieron de moda los canales IPTV, ¿no? El Google Video, el YouTube, etcétera, ¿no? Y entonces pensamos, pues, ¿por qué la universidad no va a tener una plataforma universitaria donde podamos empezar a hacer cosas así? Está hace 3 años. Y de eso surgió todo. Luego, bueno, vimos también que había otros ámbitos, está la Mediateca, de la Comunidad de Madrid, donde, bueno, se estaban haciendo cosas. Y se han ido haciendo cosas parecidas a lo que nosotros proponemos. Porque no se lo también nosotros. Y somos aquí un corpus de docentes y de investigadores que ya veis cómo no trabajamos, no paramos de trabajar y de hacer cosas, ¿no? ¿Por qué no meternos también en el uso o la utilización de la tecnología que hay en las redes? Sin olvidar, claro, que bueno, que no está todo hecho, porque en la Europeana, que tenemos ese proyecto de Biblioteca Universal Europea, que en el momento que entran millones de personas se bloquea, pues hay que tener en cuenta todo eso. Es decir, esto no es un ala, ya está todo hecho, no. Hay que tener en cuenta que también hay dificultades todavía. Pero no por eso vamos a esperar a que no haya, deje de haber dificultades, siempre las habrá. Siempre las habrá. Estamos en un proceso continuo de red social, ¿no? Bien, este sería el ejemplo que ya hemos visto. Ejemplos. Esto es todos los contenidos. Se ve un poquito mal. En la comunicación lo veréis mejor en las actas. Todo lo que contiene. Claro que eso está abierto, esas 11 líneas de contenido que a mí se me ocurren, o se nos han ocurrido en el servicio de documentación multimedia. Yo creo que abarca todo lo que en el ámbito profesional afecta a cualquier profesión. Pienso.
los congresos, la formación, etcétera, ¿no? Las publicaciones, las... Bueno, estáis representado y susceptible de, ser, de crear sublíneas de trabajo, ¿no? Submaterias. Continuamente, porque la ciencia y la investigación está avanzando y se van creando ámbitos o desarrollando ámbitos nuevos de investigación, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo de todo lo que hay sobre cine, que hay bastantes cosas, todo, es todo cine, publicación, industria, festivales, premios, seminarios, conferencias, cursos. Pues imagínate eso aplicado a las temáticas en las que trabajáis vosotros, bueno, aplicándolas y adecuándolas a, al, bueno, a, la a vuestra investigación, ¿no? Este es el idioma, esto es lo que, esto es lo que, esto es el idioma por dentro. O sea, las tripas del idioma, ¿eh? Donde, bueno, esto es lo primerísimo de todo, lo que había, ¿no? Es que fijaros, ahí hay que frames, se podría incluso editar en tiempo real, ¿eh? Tiene muchas posibilidades, ¿no? ¿Veis? Esa es la ficha que hay que publicar, que hay que rellenar, esa es la ficha. Bueno, estos son todos los vídeos, ¿eh? Están los 500 y pico vídeos, uno por uno, que cuando Amado o Fernando lo suben a la red, ¿sí? Y se renderiza, se codifica, luego hay que abrir vídeo por vídeo y rellenar la ficha, o sea que claro que hay todo los automáticos todavía, en mucho menos, ¿no? No tenemos reconocimiento de voz aún. Hay que rellenar, hay que publicar la ficha de un linkor. Hay que describir los contenidos del documento. Para que luego aparezca la ficha aleja, ¿no? Aleja a la ventana, al vídeo. ¿Eh? Y ir uno por uno y publicar. Eso tiene trabajo, ¿eh? Es decir, hay que trabajar en equipo lo más posible, ¿no? ¿Veis? Esto es un poquito ya mejor. Pues eso es la idea, ¿veis? Se puede dar el play para verlo dentro del idioma, o sea, esto está sin publicar aún, abrir la ventana de metadata, de metadatos, y rellenar los campos. Y publicar. A partir de ese momento ya puede estar visible a través del canal. Esta es la ficha Dublin Core original, de los 15 campos. Y bueno, esto ya lo hemos visto también lo hemos visto. Esto lo que sería las fotos, y fijaros, esta, en realidad, esto también es idioma por dentro, ¿no? Y aquí hay vídeos e imágenes fijas, que en medida que se van publicando, se van acumulando. Y que el gestor es un gestor multimedia, porque ya veis que ahí acoge tanto imágenes fijas como audio, como vídeos. Tiene unas instrucciones del canal, hemos colocado unas estadísticas, esto yo creo que es otro paso que hemos dado importante siguiendo la sugerencia de ellos, ¿no? Que nos remitieron a Zacarías, y bueno, tenemos informáticos en el campus y en la universidad, bueno, pues que te programan, por supuesto, y que yo puedo saber, podemos saber, porque el canal es de todos, no solo nuestro, está abierto a todo el mundo, está fuera del campus virtual, es decir, tiene una dirección URL. www.sucn.es/info/tv. Por lo tanto, es una dirección abierta en internet, pero la podría meter dentro del campus y poner la URL. Dentro de la asignatura yo puedo poner el canal y hacer clic y salir del campus, porque es una dirección web. ¿Entendido, no? Es decir, que podéis trabajar tanto dentro del campus como fuera de él. El canal está fuera del campus. Pues ya veis, se puede entrar sin necesidad de claves. Otra cosa es que luego yo haga una disección y que puede impedir que se entre en sitios, bueno, etcétera. Todo eso es manipulable, ¿no? Bueno, aquí estáis viendo un ejemplo de, bueno, de países que están, en principio, entrando al canal, no a los vídeos. Eso sí que se comentó muy bien, ¿no? Ese software que controla las estadísticas de uso, en principio, es de la URL, no de los vídeos, del acceso al canal. En general, en su conjunto, ¿no? Esto es por dominios, es decir, fijaros, hay un pastel ahí. También se puede saber, a través de ese programa, quién entra en ese canal. Importante saberlo, porque las estadísticas de uso son importantes. Quién lo usa, de dónde se usa, para qué se usa. Bueno, ya voy a terminar porque... Aplicaciones. Todo lo que queráis.
el canal se puede aplicar donde queráis, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿no? De todos los ciclos, ¿no? ¿Eh? Y en todos ahí, pues en la aplicación, ¿veis? En el doctorado, en los máster, en los POP, por entrevistas a quien sea, ¿no? O sea, todo esto está totalmente integrado. Esto es campus virtual. Y les queda dentro de. ¿Eh? Y luego hemos creado un laboratorio multimedia donde estamos ya haciendo doctorado en línea con Iberoamérica. Y que, bueno, en realidad, canal, porque podemos hacer videoconferencias. Es que las posibilidades son inmensas, como sabéis, y no es una cosa que os lo diga, ¿no? O sea, hacer videoconferencia para cursos de formación en línea, absolutamente en línea, pues como en derecho ya hay una licenciatura online, ¿no? Nosotros ya tenemos un doctorado también en línea, ¿no? El espacio de coordinación de centro. También se nos ocurrió que en la página de nuestra facultad colocar el canal. Entonces, nos pasamos varios meses las actividades que organiza la propia facultad y con la cámara hacer una selección de actividades, grabarla y subirlo al canal. Y en el canal tenemos una infinidad de cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas. Hay que verlo con detenimiento, ¿no? Porque ya hay cosas, ¿no? Se van acumulando. Está la página nuestra de la facultad y en los servicios de la facultad está el canal web de Obedo. ¿Eh? Con su página propia, ¿veis? Y luego también lo que estamos haciendo es dar a conocer el canal, que pongan enlaces en distintos sitios de la empresa. De la empresa informativa, porque tenemos muy claro que la colaboración es cada vez va a ser más universidad, empresa privada y pública, me da igual. Entonces lo que ya estamos haciendo es extender lo que estamos haciendo aquí, esta plataforma que estamos poniendo en marcha, esto, como para todos, en principio, en empresas, pues por ejemplo, pues la revista Cineinforme y Teleinforme. Esta es la revista de 45 años de publicación en España, que de vídeos, producción propia, con duraciones bastante extensas, y que, bueno, pues es una selección y que creo que documentan, ¿eh? Y que amplían información que interesa a ese tipo de revistas, ¿no? O también congresos que se celebran en la facultad, hemos ido a grabarlos y después los hemos colocado ahí, con grabaciones, ¿no? Y con sistematización de sus contenidos, ¿no? De lo que se han hablado, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? De qué aplicaciones le podemos dar al canal, independientemente de para el programa teórico-práctico de una asignatura concreta. O sea, pensar en ello. O sea, trascender también lo que hacemos aquí para dar un espectro mayor en todos los sentidos, ¿no? Y luego la difusión, ya termino. Informativa, pues ya veis lo que os he dicho antes, congresos, seminarios, todo es poco. Congresos internacionales, publicaciones. Aquí se presentó por primera vez aquí está además representantes del Congreso de Blog de Jesús. Aquí se habló por primera vez, año 2007. Por primera vez en el TOMEDOC, ¿no? Han pasado dos años que no hemos hecho seminarios, hemos estado en Cuba hablando en el Info 2006 del tema, hemos estado en jornadas catalanas, hemos estado en distintos sitios, publicando revistas. Este es el póster que hemos hecho para la comunicación. Hemos hecho ahí un pequeño resumen de todo lo que es TVDOC, RTVDOC. Y perspectivas futuras, pues esto es lo primero en lo que estamos plantados ya, que es en un proyecto de estos RIMAS de Masí, un proyecto conjunto de 8, un proyecto coordinado con 4 subproyectos, uno de los cuales es esto que estáis viendo. Porque esto que estáis viendo lleva 2 años de trabajo, pero está abierto, como veis, a muchísimas posibilidades de generación de contenidos, de mejorar los contenidos, de mayores posibilidades de recuperación de los mismos y mayores posibilidades de difusión, ¿sí? Y de colaboración y de distribución. Ya veis, estamos colocando los portales en portales que tenemos, perdón, en el canal en portales que tenemos, en la red iberoamericana, que este es otro proyecto que tenemos, donde también está el canal, una red iberoamericana de documentación, y bueno, y luego ahí, bueno, esto es el canal ETV, que como veis es parecido, porque bueno, es un poco la plantilla, ¿no?, que también habéis visto antes utilizada. Esto lo está haciendo el Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad,
como veis, pues parecido, ¿no? Con otros contenidos distintos, pero parecido diseño, ¿eh? El diseño, como podéis imaginar, es abierto, ¿sí? Que podéis... Bien, pues esto sería en principio todo, y si os parece ahora sí tiempo, imagino que sí, un poco de debate si queréis preguntar algo, ¿no? Lo de subir los vídeos, ¿está ya activo o es está en proceso? A ver, yo de momento sugiero que lo hagáis a través de 4374. Si no, ya muy corto plazo, os haremos saber de alguna forma, de un correo electrónico, daros la dirección para que podáis ir infectando, que es con el término que se usa en estos programas, a seguir haciendo la ingesta de cada uno de vuestros vídeos. Y en ese caso no nos interesa el URL, sino que al subir el vídeo pues queda en su sitio y punto, ¿no? Porque cuando yo subo un vídeo me habéis dado el URL o la URL. Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí, pero ahora que se integre desde el campus virtual de cualquier portal que tú tengas. Sí. Entonces lo que te tendremos que decir es cómo luego tú tienes que utilizar y cómo puedes acceder al gestor. O sea, una cosa es estar el vídeo, que puedes hacerlo o bien directamente con las pantallas que ahí han presentado, o bien llevándonos el vídeo a nosotros, sí. Y luego te tenemos que decir cómo tú desde el campus virtual puedes acceder a ese vídeo, cómo puedes, claro, cómo tienes que poner el botoncito, sí. El botoncito en el campus virtual para acceder a un vídeo, o cómo puedes te poner el botoncito para acceder a una colección. Eso, de momento, te lo, o bien poniéndote en contacto con el campus virtual, o poniéndote en contacto con el taller, se lo van a decir porque es relativamente sencillo. Lo que hoy hemos visto es una beta, todo esto es integrar el portal que Amado os ha enseñado, que en un futuro será un portal general de acceso a material multimedia de la Universidad Complutense, que también está basado en el proyector. Lo que hoy nosotros queríamos sobre todo es que vierais que se puede utilizar fácilmente desde la asignatura del campus virtual, que podéis tener los vídeos en ese gestor, que después se podían hacer reunir en colecciones o bien hacer referencias a un vídeo en concreto, y eso utilizarlo es muy sencillo. Lo que pasa es que para eso, igual que en el campus virtual os ayudan a poner otros elementos, o en los cursos que hace Amado sobre el uso de material multimedia en campus virtual se dice cómo utilizar diferentes formatos, pues también se os dirá cómo acceder a estos portales. Si queréis utilizar ya, se puede utilizar ya, pero lo que sí que os aconsejamos es que os pongáis en contacto para una mejor relación más fluida, os pongáis en contacto con el taller y ellos os van a enseguida a ayudar a manejarlo, y lo vais a estar manejando en nada. Hay aspectos que están por, habéis visto los subir vídeos, pero en una primera fase no se podrán subir todos los formatos. Formatos hay muchos, pues solamente iremos ampliando los formatos que los cuales se podrá subir directamente, y los que no de momento habrá que seguir viendo al taller porque se exigirá una conversión y unos procesos. La duración del vídeo igual se aconseja, no los vídeos que decía Alfonso de hora y media. Normalmente en este tipo de gestores los vídeos que se utilizan son lo que se llaman píldoras de vídeo. O sea, lo que se hace normalmente para docencia es explicar un aspecto muy concreto de una determinada asignatura, con un vídeo que te puede durar con mucho 5, 10 minutos, porque si no el alumno se va a dispersar en cuanto le pongas un vídeo en 4 horas. Entonces estos son aspectos que se irán recogiendo en páginas de ayuda que pondremos en el portal también, y un poco también desde el taller y desde el campus virtual pues se indicará todos estos aspectos que son importantes. Igual que el cartelito que veíais que aparecía y que sin darle a la pestañita no podías continuar, de los contenidos del vídeo y de los permisos, eso es muy importante por la ley de protección de datos y por las consecuencias que puede tener. Todos los vídeos tienen, he visto que la vicerrectora al principio de las jornadas ha anunciado que se estaba grabando el vídeo, eso lo exige la ley de protección de datos. Hay que informar, siempre que hay un acto público y se está grabando, hay que informar. Pero también alguien se tiene que hacer, responsable del material que estás dejando ahí. La
ya os hemos dicho que lo que vais a meter podéis elegir si es público o si pertenece a una determinada colección en la cual se va a exigir un usuario y contraseña para acceder a él, o si es un o si es un documento de investigación o puramente de trabajo vuestro y que no queréis que acceda a nadie. Eso hay que lo tenemos controlado, y los vídeos que tendréis que son públicos, pues se podrán acceder desde la página desde la página web institucional en la parte de la biblioteca. Todo esto, ya os digo, mucho se puede ya utilizar. Buena parte está en beta, pero como repito, se puede ya sacar partido de él, lo podéis empezar a utilizar. De hecho, lo que queremos también es un poco el feedback vuestro para que también nos digáis un poco los fallos que encontráis y las mejoras que podamos hacer. Realmente subió el vídeo que ha subido Fernando al minuto, ya prácticamente ya está en el servidor y ya se podría consultar. O sea, la colección esa que ha puesto al principio Fernando, si la volviéramos a consultar la colección, el vídeo ya está. Todo esto lo habéis visto del idioma, esto era como se hacía antes, eso es lo que hemos querido evitaros. El meteros en esa aplicación, tener que andar publicando el vídeo, el tener que ir documentando el vídeo, que es la herramienta, el idioma, hay que ir paso por paso. Aquí, con las herramientas que os intentamos proporcionar, eso se hace de un tirón. O sea, Fernando ha metido el vídeo, lo ha publicado y lo ha documentado en el espacio que habéis visto. Entonces, eso ya se podría consultar, ahora mismo ya se podría consultar lo que ha hecho al minuto. No haría falta, lo que pasa es que Alfonso ha tenido que padecer un poco la herramienta pura y dura, y ha tenido que trabajar sobre ella, que es duro trabajar sobre la herramienta. Pero claro, es una herramienta para profesionales de la edición y de las productoras. Y nosotros lo que estamos intentando y queremos mejorar con vuestra ayuda y con el uso que os vayáis dando es precisamente todo esto y ir avanzando. Pero vamos, si os ponéis en contacto con el taller se puede ya empezar a utilizar el servicio. Me parece bastante bien esto de documentar. Lo que veo el filtro es el tener que llevar a 47.6.4 precisamente para que se haga una incidencia. ¿No es posible que haga incidencia mediante correo electrónico? Sí, bueno, pero eso no es una cosa nuestra, es en general del agente de la universidad. O sea, el agente de la universidad debería poderse abrir las incidencias por correo. Nosotros también queremos que se abra incidencia, porque lo que queremos, como esto vosotros lo podéis utilizar por el campo virtual o desde fuera. Entonces, a vosotros os puede decir que necesitéis la URL para hacer referencia a ella desde otro portal, desde donde queráis. Nosotros lo que queremos además utilizar la incidencia para devolveros la URL que tenéis que utilizar si queréis referenciar el vídeo desde fuera. Entonces, de alguna manera la incidencia, al nosotros cerrar la incidencia, también nos sirve para haceros esa comunicación. ¿Se debería poder hacer por correo? Sí, pero de momento el de la Complutense no permite hacer abrir incidencias por correo. Imagino que si en un futuro se podrá. Lo lógico es que se puedan hacer abrir incidencias por correo, pero nosotros estamos integrados en el sistema global de gente de la universidad y tenemos que utilizar lo que hay de momento. Y si tengo un vídeo de producción propia que puedo visualizarlo dentro del campus virtual, ¿puedo coger ese vídeo y también colocarlo en un blog siendo de producción propia? ¿Por qué lo dices? ¿Por problemas de protección de datos o...? No, digamos por lo que comentaba Alfonso, con la filosofía de la difusión del conocimiento, la transmisión del conocimiento, precisamente se hace a través de un entorno abierto, no cerrado como puede ser el campus virtual. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos aquí centrándonos un poco más, como son las jornadas del campus virtual, nos estamos centrando un poco en el uso del campus virtual. Pero todos los vídeos que tú inviertes en el servidor de vídeo, tú los puedes utilizar desde donde quieras, desde un blog, desde una página web, desde donde quieras. Lo único que entonces ya la seguridad, tendrás que buscarte la cookie. O sea, yo te doy la URL, pero si tú esa URL, sabes que en cuanto la pongas en una página web la va a ver todo el mundo. Y a ti no te importa
es el objetivo, que lo ve todo el mundo. Ese es tu objetivo, no el de otros. El de otros no es el objetivo. Si tu objetivo es que lo vea todo el mundo, no hay ningún problema. O sea, nosotros te ofrecemos un servidor de vídeo, el cual vas a tener el vídeo, lo vas a tener documentado, y tú luego ese vídeo y esa documentación la utilizas como quieras. Realmente lo que nos habéis enseñado, la herramienta que nos habéis enseñado, los profesores dependen de vosotros al 100%, bueno, por el 90%, digamos que la producción, a lo mejor dicho, la producción del vídeo depende de los técnicos, ¿no? Que realmente habéis la conversión del vídeo y demás. A ver, mi pregunta es si tenéis pensado que realmente en un futuro, en medio plazo, o sea, por eso, que toda la producción del vídeo lo haga directamente desde la grabación a la edición hasta. Claro, y eso sería lo ideal para nosotros, que también incluso lo que comentaba Jesús, una señora, que se pueda automatizar todo, incluso que yo no tenga que deciros, lo tienes que poner así en el campo virtual, no te debes automatizarlo todo. Generar contenidos, depende también mucho, yo creo, buena parte de la inversión que se haga en cada facultad, en cuanto a salas de grabación, medios técnicos, personal. Ahora mismo nosotros os podemos ofrecer una sala en el jardín botánico donde vais, os ponéis delante una cámara, grabáis la clase y mientras tanto además podéis ir pasando unas diapositivas en PowerPoint y todo eso automáticamente queda grabado y montado para que ya tenéis el vídeo. Ese vídeo lo podemos dar en un DVD, y si además queréis una copia en el gestor multimedia, lo subimos en el gestor multimedia y tendrías la URL. Si vas a generar un gran volumen de vídeos, pues ahora mismo te tienes que buscar la vida por tu cuenta. Si la universidad tuya, tu facultad, te proporciona unos medios técnicos, tampoco son tan costosos. O sea, yo creo que por no llegar a los 6.000 euros tenéis toda la equipación técnica necesaria para producir vídeos integrados con un PowerPoint, poner la ventanita, lo que se llama el PIC, el picture in picture de la señal de, por ejemplo, la cara del profesor hablando, y mientras va pasando diapositivas. O sea, no se necesita mucho. Generáis ahora mismo un vídeo, estamos usando un formato Windows Media perfecto para la red, y lo podréis subir al gestor. En cuanto a edición, todo esto, bueno, también hablamos un poco en el seminario que damos para generar contenidos para el campus virtual. Hay herramientas que ya te vienen con Windows. Lo más fácil sería tener, por ejemplo, en Windows XP, lo más sencillo, el Movie Maker, Windows Movie Maker. Con eso ya puedes poner títulos, imágenes, rótulos que pasen de izquierda a derecha, todo lo que quieras, y hacer una edición muy básica. Luego ya tienes herramientas un poquito, bueno, digamos caseras. Tienes el Pinnacle Studio, que por 60 euros hasta te viene una capturadora para capturar las cintas que tengáis en formato VHS. O sea, que hoy en día, con la tecnología que hay, la inversión en coste, precio como costo económico, es mínima. Pero profesor, ¿qué se cotiza esas herramientas? Si el libro no puede subir el libro por su cuenta y publicarlo por su cuenta, y el de la URL no se va. Espero que en un cortito paso de tiempo tenés acceso a ese botón que ponía de subir. Si tú te has generado el contenido, lo subas y esté subido al sistema. Pero digamos que algo que puedes hacer realmente no se va a editar un vídeo y manda un vídeo con el botón, que envía el vídeo, que envía un vídeo de fijas, o sea, ¿cómo se gestiona todo eso? Claro, bueno, tenemos que poner limitaciones técnicas. Por ejemplo, las que hemos pensado es, en cuanto a formato de ficheros, subir vídeos pensados en un formato para internet, Windows Media, AVI comprimido con calidad de DivX, no sé, a lo mejor a muchos de vosotros estas cosas os suenan a chino, pero bueno, supongo que la herramienta, la aplicación, tendrá una serie de filtros para aconsejaros. Este formato no lo acepto por esto, porque me paso del peso en el disco duro, o porque el formato de compresión no es el adecuado, utilice este otro. Siempre tenéis también el teléfono, el taller multimedia, para poneros en contacto directo con nosotros, y si vosotros no sabéis hacer la conversión, pues lo hacemos en el taller. Ahora mismo en el taller prácticamente nos traéis un vídeo en cualquier formato y lo recodificamos al formato que necesitéis para internet. ¿Vale? Esperamos que eso algún día se pueda automatizar. Tú, por ejemplo, que hayas grabado con una cámara en alta definición, tengas un vídeo de 5 minutos, pero en alta definición te ocupa 3 gigas, si la red de tu casa, por ejemplo, te lo permite, que subas, bueno, ahora mismo no, pero quizá dentro de 2 años sí, subas 3 gigas con la red a la universidad y el sistema te lo codifique.
hoy mismo 3 gigas por la red sea pues, un poco exagerado, pero quizá dentro de 2 años. Estaba el otro día, oí una noticia, ¿no? La Comunidad de Madrid quiere cablear todo Madrid, me parece que sin una, como si fuese una intranet, como la que tenemos aquí, conectados todos a 100 metros. Pues el día que tengamos eso, subiremos 3 gigas y más. Y si no, eso va a proporcionar los vídeos, tendrá también más calidad. Sí, claro. Y luego la herramienta de vídeo más también, a ver si es a nivel técnico dificultoso de usar. También un poco de coste, ¿lo puedes decir? Bueno, es que el idioma no la dejamos utilizar directamente, a no ser que tú quieras hacer algo concreto, vengas a vernos al taller y te demos a ti permiso para utilizar la herramienta. Porque, como decía Alfonso, es una herramienta semiprofesional. No, yo lo digo para tema profesional. Entonces, no te digo, igual que el tema de permite hacer algo de edición, permite hacer ciertas cosas que ceder un poco de las funciones que nosotros queremos ofrecer con carácter general. Sí que te permite hacer otras cosas, pero eso no vamos a ofrecerlo, porque eso se debería ofrecer más desde una facultad de ciencias de la información, no nosotros. No, si lo preguntas tiene un papel incómodo, profesora. Yo te digo que si tú necesitas utilizar una herramienta de tipo idioma con las otras funcionalidades que nosotros no vamos ahora a utilizar, ponte en contacto con el taller y la podemos utilizar. Lo que nosotros estamos cogiendo del idioma es aquella parte que puede resultar más de provecho para el común de los profesores. Que quieres saber los detalles del idioma. Pásate por ahí, te lo cuento. Porque seguramente al resto no le interesa. No es muy cara, no es una aplicación demasiado clara. Pero no es una herramienta de edición tampoco, ¿eh? No. Trae, bueno, sí que por ejemplo al principio cuando pensamos este proyecto, sí que el idioma trae un módulo que es conectarte a una estación de trabajo. Tú tienes el servidor de vídeo montado, te conectas a una estación de trabajo, que por ejemplo habíamos pensado en un principio instalar a lo mejor alguna en las bibliotecas, todas lo que tienen en mediateca, tú vas con tu vídeo, lo entregas en la biblioteca y el técnico de la biblioteca lo ingesta, o sea, para que no tengas ni que venir al taller, lo tengas en tu propia facultad. En esa mediateca puedes tener un puesto más potente conectado directamente al idioma donde te permite hacer una edición. Tú antes de subir el vídeo lo editas, le dices a esa aplicación súbelo al idioma y ya te lo sube editada, pero editada con herramientas de edición profesionales como el AdiLiquid y bueno, la que usa el idioma AdiLiquid. A lo mejor en otras facultades ni le suena a la gente que es el AdiLiquid, pero seguramente en periodismo usan el AdiLiquid, que es la herramienta profesional para hacer los vídeos. Pero lo podrías editar con cualquier otra herramienta, y una vez editado lo subes desde un puesto concreto pensado para hacer ingestas sin tener que desplazarte, digamos que a los servicios centrales y informática. Si ganas, ¿tú quieres comentar también? Sí, no, yo quería preguntar dos cosas. Una, es que creo que estamos utilizando la palabra editar para dos cosas distintas. Pues, sí. Usando un poco de cables. Una cosa es para mí editar un vídeo y meterme con el Windows Media montarlo. Y montar el vídeo, o sea, hacer el vídeo, y cuando yo tengo un archivo, ese archivo se sube a la plataforma. Entonces todo lo que hablamos a veces de que editar ese libro ahí, en realidad es subir el vídeo. Sí, eso es lo que llamáis editar en el sentido de que si está en un formato distinto hay que convertirlo en otro formato, bueno, y luego rellenar los metadatos. Pero lo que es hacer el vídeo, uno debe llegar ya con el vídeo terminado. Claro, sí, yo más es lo que me refiero a la edición. Sí, pero cuando los que no somos muy entendidos utilizamos ese sentido de editar, parece que es que a través de esa aplicación vas a realizar tu vídeo, pues no. El vídeo tú ya lo has dado por definitivo, por bueno. Con los medios que tengas, o con ayuda nuestra, o porque tú ya tienes una aplicación en tu ordenador que sabes usarla, cuando lo tienes terminado y bonito, digamos, es cuando, por usar todo el tecnicismo, lo ingestas en... lo subes. Vamos, que te ofrecía tres herramientas de edición, nos referimos que con idioma, pues se puede cortar vídeos, pegar vídeos... Como si pagas un financiero de un vídeo. De un puesto, no, pues algo me refería, pero tal y como lo tenéis montado, de lo que yo he entendido no es así, por eso no podemos mezclar las dos palabras. No, porque nosotros lo que queremos es gestionar vídeos que estén ya terminados. Claro. Lo que queremos es un gestor de vídeos para documentar, para preservar, para hacer búsquedas.
Entonces, una vez que das de vídeo, en el prototipo, claro, por eso te digo que a veces utilizar la palabra editar lo que crea un poco de, puede crear un poco de idioma, y es una de las cosas que utilizan mucho las productoras, es como para buscar contenidos que te sirvan para generar un nuevo vídeo. Es decir, tengo un vídeo, pues lo que decía antes, en medicina, donde quedo la parte de la anestesia, la parte de cirujano, y todo eso a lo mejor están por ahí documentados en pequeños fragmentos. Si quiero hacer toda una secuencia que me explique lo que es una operación, me voy buscando, me voy bajando, digamos, esas píldoras, y hago un montaje, hago una edición con todo lo que he encontrado con idioma. También te permite hacer eso, buscar contenidos, te bajas, digamos, del servidor de vídeo la alta calidad, lo bueno, lo que está en un formato bueno, generas un nuevo vídeo y ese nuevo vídeo lo puedes subir a la red. Bueno, sí, eso cuando... A nivel de profesores universitarios, lo andaba comentando yo ahora con Sol, es que claro, llega un momento en que, Alfonso, lo vuestro es un poco también el desarrollo profesional. Pero a los demás lo que pasa es que nos tenemos una serie de trabajo y cada vez tenemos más cosas que hacer, pero no nos descargan nada. Lo que has visto que tiene Alfonso, lo puedes tener tú. Pues, ya, pero me refiero, que si yo tengo una relación, alguna de las partes, es una línea de trabajo, quiero decir, es que para mí, por ejemplo, hacer un vídeo multimedia, y no soy de las que reniego nunca de nada, pues siempre estoy haciendo cosas, pero me refiero que es un añadido a lo que además hago, o sea, que además voy a hacer de los apuntes, y hacer de investigación, dar mis clases, montar mi revista, a Madrid, además tengo que generar multimedia. No, pero hay muchas cosas que se generan en la universidad, lo sabemos por el trabajo día a día, que la gente está generando contenido sin saber a lo mejor luego qué aplicación darle. Por ejemplo, sé que hay muchos profesores que usáis un microscopio al que le tenéis acoplada una cámara, pues ya está, te estoy generando contenido. Sí, un experimento que se está grabando. Entonces puedes subir. Hablamos de las conferencias que se dan en las universidades, claro, claro. Lo de la grabación de las tesis doctorales me ha parecido fantástico. Hay muchos contenidos que se graban, muchas cosas que luego no se podrán buscar. Pero es igual, como todos los materiales que, lo, que en general generan los profesores de universidad en todos los sentidos, desde mi punto de vista están absolutamente desaprovechados y no se utilizan para nada. Sí. Pero mi otra cuestión, aparte de la historia esta de aclararlo de la edición, es que yo tengo bien claro cómo publico un artículo. Es decir, que o el Faculty FSN, si es una revista electrónica, le saco un ISBN si es un CD o un libro. Lo que yo ya te estáis aquí los profesionales del tema. Yo genero un vídeo, imaginaros lo que decís en un microscopio, me pongo mi cámara y grabo un vídeo que se está moviendo. Y luego edito el vídeo para explicar lo que yo quiero. ¿Cómo consigo el registro de la propiedad intelectual de eso? Es decir, no sé si un vídeo tiene ISBN o solamente el número de registro civil. ¿Cómo puedo hacer yo esa propiedad mía y editarlo como tal? ¿Cómo se hace cuando se está trabajando en el vídeo? Por ejemplo, nosotros tenemos la revista Cuadernos de Documentación Multimedia, que está registrada con el ISBN electrónico, que es distinto al impreso, ¿eh? Y si yo publico un artículo ahí, los artículos que se publican ahí ya tienen ISBN. Por tanto, tú puedes colgar un vídeo ahí en un artículo tuyo que publiques en esa revista, es un ejemplo, ¿no? O sea, sería, yo por ejemplo tengo una revista que dentro de eso podremos conocer, que revista para publicar apuntes de profesores. Si yo edito un libro en esa revista, tendría el mismo ISBN de la revista. Claro. O sea, que con eso sería suficiente. Claro, entras por ejemplo aquí para que te veas. Ahora lo visitas. Está dentro del servicio de documentación multimedia que tenéis una revista, que empezó a editarse esta. ¿Pero es una revista solo para vídeos? No, no es una revista para artículos. Es una revista electrónica digital, ¿eh? Vale. Que bueno, se creó, mirad. ISBN, lo ves abajo. 1575-1973, que es distinto al papel, al soporte impreso. Todo lo que tú metas aquí ya está registrado. Porque está registrado ese. Entonces, por ejemplo, fíjate, aquí tenemos un artículo, mira, precisamente sobre TVDoc, con Víctor Cámara. Yo lo abro, ese artículo ya está registrado ahí. Sí, yo tengo. Yo con vídeos. Yo revisas electrónicas con ISBN. Lo que yo pensaba es que eran formatos PDF, pero no lo podías hacer con vídeos. También se puede hacer con vídeos. Claro. Y sería considerado como un artículo más de esa revista. Claro, y si es un vídeo que no es tuyo, cita la fuente. Tienes que citar la fuente. Pero luego, si está en la red, en principio, ¿no? Se puede utilizar si está accesible. En principio. Pero si quitas la fuente, pues te lavas un poco las manos, ¿no? Fuente tal, no es tuyo.
es de otros señores. Claro. No, yo estaba pensando más en lo que es, porque yo tengo esa mentalidad de que todo lo que, todo el material que genera un profesor tiene que estar publicado con IENSE. Es la mentalidad de la revista que estamos publicando. Que cualquier profesor, una conferencia, una clase, sesión de prácticas, lo publica con un IENSE y a continuación ya lo pones en el campus virtual, en el stream de la facultad, en un OCR, se lo mandas a los amigos, haces con él lo que quieras en tu página. Yo lo que me estaba planteando ahora es, bueno, lo del texto lo tengo claro. PDF, tal. No tenía tan claro los derechos que, o la publicación de un vídeo que generas tú. Ahora lo tengo claro, lo publico en una revista. Le añades al artículo, texto, con él, y ya está. O sea, que lo que, y, o también puedes hacer otra cosa, el servicio de documentación multimedia lo registramos en el año 99 en un BOPI, en un boletín oficial de la propiedad industrial. Por lo tanto, se supone, además esto lo pagamos, que todo lo que lo que introducimos en ese servicio, proyectos, publicaciones, la revista, el canal, el espacio de conexión del centro, está un poco, está defendido por esto, ¿no? Con una patente. Sí, si te interesa, pues me entero, porque esto lo hicimos en el 95, ha debido de cambiar ya, uff. No, no. ¿Eh? Es decir, también pueden meter aquí, es decir, aquí tenemos CD-ROM, publicaciones en CD-ROM, que también hemos hecho. Claro, está todo metido, está en el servicio de documentación multimedia, que tiene la revista, que tiene publicaciones electrónicas, que tiene el canal, que tiene proyectos, que tiene portales. Se podría, y les pregunto a la vez en un colegio de atrás, ¿se podría hacer una especie de índice en el que yo, por ejemplo, como editora de la revista, aceptara la publicación de vídeos para dar mi SCN al autor, que el vídeo se colocara en el servicio de multimedia y yo la revista exclusivamente poner un enlace a ese vídeo? ¿Sería fácil? Sí, podrías poner un enlace. Quiero decir, bueno, el autor, una vez aceptada otra publicación, sube el vídeo al archivo de multimedia de la facultad y en la revista exclusivamente colocamos un enlace al servicio multimedia. Sí, claro. Se pone la fuente, la procedencia, dónde está. Sí, claro, y en la revista solamente hay una URL a ese vídeo, de tal forma que todo lo que son vídeos se depositan en los multimedia de la facultad, y en la revista aparecería el enlace para poder otorgar a los autores con ISSN. Pues conviene poner la fuente porque si es una URL, incluso se pueden copiar los vídeos, ¿no? Es difícil de controlar eso, ¿no? Sí. Bueno, pero en cualquier caso hay una historia, y es que por el consorcio madrileño de la Comunidad de Madrid, todas las publicaciones que se hacen en las universidades tienen que ser de contenido abierto. Quiere decir que una vez que uno publica con la universidad, eso ya automáticamente debería estar en abierto, la Comunidad de Madrid, está elevado a una universidad. Es decir, que no podría tener una revista electrónica cerrada. Indudablemente el autor, cuando manda a publicar un trabajo a esa revista, ya sabe que todo eso tiene que estar en abierto. Hablas de electrónico, información electrónica. Sí, y por ejemplo, todo lo que es el portal de revistas electrónicas de la Complutense que están en la biblioteca por obligación, por consorcio madrileño, están abiertos. Es decir, que si tú publicas una revista como la que estamos publicando, que va a tener vinculación con la universidad, tiene que estar en abierto. Sí, pero lo mismo no lo publican a texto completo, sino que te meten resúmenes. No, se puede ser, tiene que ser texto entero abierto. El consorcio madrileño obliga a que sea texto entero abierto. Públicas. Bueno, yo no tengo problema porque no tengo todo accesible, no tengo ningún problema. Como editora de la revista, esa serie de cosas, sobre todo para informar los profesores. Vamos a enterarnos bien de la. Bueno, gracias por la asistencia al taller y espero que os hayamos bien, que os hayamos aportado algo nuevo. Los datos. Lo hablamos. Mándame un correo. Sí, yo te escribo.